¿Me puede recordar que estoy esperando que me reciba? Hace ya casi una hora. Además, no es que sea yo particularmente el más interesado en la cita. Tu señor me envió una nota. Ayer, en el entreacto de la función. Y aunque un actor de mi fama está siempre ocupado, aquí estoy. Me estás poniendo nervioso. Pareces un fantasma ahí parado. Evidentemente esto es una broma. Lo veo bien claro. Gracias. ¿Te atrevería a recomendarle este vino de Chipre? Se trata de un licor apreciadísimo, de sabor exótico. Muy bien. Deberías decirle que me sentiría mucho más honrado si pudiera contar con su presencia. ¿Te ha enviado tu señor para espiarme? En el escenario parece aún más alto. Vaya, es eso. Es muy sencillo. En el escenario el espectador no tiene más punto de referencia que el que nosotros queremos ofrecer. ¿Y su voz? Resulta más sólida y vibrante, ¿no es así? Es lógico. Para hablar aquí contigo no tengo por qué preocuparme en colocar la voz. No existen problemas de distancia ni de sonoridad. Perdone mi insistencia, señor. Pero es que todo lo que se relaciona con el teatro me apasiona. Ha mencionado usted los sentimientos de los personajes. ¿Queriendo decir exactamente eso? ¿O se refería a sus propios sentimientos, a los suyos, a los personales, a los que pone en juego en cada actuación? No. Se trata de los sentimientos de los personajes, en verdad. ¿Ah? Bueno, que en cierto modo también son los míos. Quiero decir que cuando se actúa, llega un momento en que no se distingue dónde empieza y dónde acaba la ficción. Acaba de afirmar que necesita de ciertos trucos para poder actuar, como la colocación de la voz, que no es algo que sienta el personaje, sino una convención. Por otra parte, ¿cómo participa usted sinceramente de los sentimientos de un personaje del teatro clásico que habla en verso, cosa para mí nada natural, y mediante un vocabulario que no es el vocabulario de uso corriente? Tu señor, por ejemplo, detenta un poder, goza de un poder efectivo y real. Y ese poder, y tú debes saberlo indudablemente mejor que yo, no es que sea precisamente una convención social. Se puede pasar del poder a la miseria y de la miseria al poder. El estatus social puede ser invertido. Desde luego que sí. Jamás había escuchado a un mayordomo expresarse con semejante vocabulario. ¿Tan extraño le parece al señor? Usted mismo ha conseguido un lugar en la sociedad sin ser noble de cuna. Lo ha conseguido gracias a su propio esfuerzo, lo cual es bien admirable. ¿Dudas? ¿Todavía? Me niego a aceptarlo. Ve a buscarle. Si no lo haces, sin eso. Todas las puertas están cerradas con llave. ¿Cerradas? Son las órdenes que le he dado a mi mayordomo, sí. Han perdido el juicio. Dame la llave. O me das la llave, te la quito a la fuerza. ¿Te has oído? ¡La llave! Yo soy quien te he dicho. Y aún así tienes el coraje de alzar tu mano contra mí. Amenazándome.